siempre me preguntan, ¿qué vas a hacer de grande? Si fuera como las lagartijas, tan alegres, con esa habilidad de engañarnos al ponerse como el árbol o la hoja. Vivir en mi mundo sin que nadie me obligue a hacer otra cosa. Pero se trata de seres humanos, de gente como yo. ¡Enfermera! Porque a las enfermeras no les ponen inyecciones. Nunca se enferman. ¿Y por qué no eres otra cosa? Me dice abuela. A veces jugamos a las casitas y de nuevo la pregunta. ¿Qué vas a hacer de grande? Entonces seré una paseadora. ¡Mamá! Cuando veo las revistas, me imagino de modelo. Esos vestidos no le quedan bien a las niñas flacas, me dice papá. Dichosa la lagartija que tiene vestido de por vida. Ni siquiera se le arruga. Una dueña de tienda. Eso voy a hacer cuando sea grande. Solo vendo lo feo, lo que no me gusta. Y lo demás es mío. Bueno, en realidad no es eso lo que quisiera hacer. ¡Tío Jaime! Todos ríen cuando viene. Entonces nunca me preguntan qué voy a hacer de grande. Pero yo sé, quiero ser payasa. Eso ya lo eres, me dice mamá. Y abuela me asegura que no existen payasas. A las mujeres nadie las contrata porque son payasas siempre. Me advierte papá. Bueno, como no puedo ser payasa, seré payaso. Nosotros queríamos lo mejor para ti. Me reprochan papá y mamá. Ya no me regañan. Nadie me habla. Ni siquiera tío Jaime viene los sábados. Y yo pienso que es tan lindo ser payaso. Ya empiezo a sentirme mal. Y ahora cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer de grande? Les digo, lo que ustedes quieran.